¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los jubilados. Fuerte intervención. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, criticó fuertemente este sábado el aumento a los jubilados anunciado por el gobierno nacional y que entrará en vigencia en marzo, y lo calificó como irrespetuoso, mientras también cuestionó los dos bonos porque, según su criterio, no sirven para nada, ya que representan 50 pesos por día. Las jubilaciones y pensiones aumentarán 8,07% a partir de marzo de este 2021, de acuerdo con el calendario de pago de prestaciones previsionales correspondientes a ese mes, abril y mayo, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social. Además, se otorgarán dos bonos de 1.500 pesos cada uno, con el objetivo de ganarle a la inflación. El haber jubilatorio mínimo pasará así a 20.572 pesos y el máximo a 138.430 pesos, según se desprende de la resolución 49/2021. En ese escenario, el defensor de la tercera edad entiende que el aumento es irrespetuoso, mientras argumentó que hablar de dos bonos para abril y mayo de 1.500 pesos son 50 pesos por día. Desde el punto de vista económico no sirve para nada, fustigó, y argumentó que la canasta de un jubilado con vivienda en octubre eran 50.000 pesos. También cuestionó que los bonos se otorgarán a todos los jubilados y pensionados con ingresos de hasta 30.856 pesos, al sostener que no entiende el motivo del corte. Los jubilados hace 3 años que vienen perdiendo poder adquisitivo de forma muy significativa, apuntó el defensor de la tercera edad. En tanto, Semino se quejó de que el gobierno de Alberto Fernández el año pasado suspendió la ley de movilidad, al remarcar que se dieron ajustes por decreto hacia la baja. Según calculó, por ese motivo, los jubilados perdieron entre 10 y 15 puntos de poder adquisitivo. No estamos hablando de un problema económico o político, sino de una fenomenal crisis humanitaria respecto del sector de la tercera edad, insistió. Por su parte, la ANSES destacó que se trata del primer incremento que se realizará bajo la ley 27.609 de movilidad jubilatoria y alcanzará a 8,3 millones de jubilaciones y pensiones y 9,6 millones de asignaciones. En medio de la polémica, el organismo puntualizó que con la anterior ley el aumento de marzo hubiera sido de 7,18%. La fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso a fines del 2020 combina en un 50% la recaudación de la ANSES y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, RIPTE, del Ministerio de Trabajo. El nuevo indicador de ajuste trimestral, que excluye al índice de precios al consumidor, será usado para actualizar desde el lunes los ingresos de 18 millones de personas, entre las que perciben jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y pensión al adulto mayor. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.